mi nombre es Lionel y os vengo a hablar del menú de Navidad que podéis comer en nuestros centros, tanto de Palma como de Palma Nova como de Escola, y si queréis también os lo podéis llevar. Entonces, las personas que decidáis llevároslo, os voy a comentar unas pautas para regenerarlas. Entonces, de primero tenemos unos canelones de pollo campero con setas. Entonces, directamente los canelones los recogemos del recipiente y los ponemos en nuestra fuente para entrar en el horno. Unos 8 o 9 minutos, 200 grados y ya los tenemos gratinados. Por otra parte, tenemos una crema de almendra torrada, mallorquinas, la disponemos en una olla a calentar y una vez, según nuestro gusto, una vez que está caliente, la disponemos dentro de unos boles y al ladito encontraréis unas almendritas bastón tostadas para disponer por encima. Después, de plato principal, os hemos preparado unos escaldums de pollo. Entonces, los escaldums de pollo, muy sencillo. Los disponemos dentro de una olla que dispondremos encima del fuego, fuego mínimo. Todo lo que viene dentro de la caja, todo dentro. Boom. Y dejamos muy, muy despacito, chup chup, que se vaya calentando la salsita, el pollo, los orejones, el patato, todo. ¿Okay? Una vez que esté caliente, lo disponemos dentro de un bol, dándolo un poquito de gracia, un poquito de alegría, que son fiestas. La lechona deshuesada es lo que sería lo más laborioso. Entonces, disponemos un poquito de aceite de oliva encima de la piel de la lechona. Mientras tanto, tenemos una sartén a calentar fuego mínimo. Ponemos dentro de la sartén piel abajo y muy suave dejamos que se vaya caramelizando la piel. Y vamos mirando cómo está la coloración de la piel y el crujiente. Si nos gusta o si vemos que nos falta un poquito más, lo volvemos a disponer en la sartén hasta que esté de nuestro agrado, ¿okay? Que la piel esté bien crujiente. La sacamos de la sartén, la disponemos encima de una bandeja de servicio, aprovechamos la misma sartén, echando un poquito de aceite de oliva, salteamos la guarnición, el patato y las alcachofas, ¿okay? Que vendrán junto, bien salteadito, y después, al ladito de la lechona, le disponemos a 200 grados durante 8 minutos y ya está. Y nos quedaría, por último, un bacalao a la mallorquina. Entonces, el bacalao a la mallorquina, muy sencillo, todo ya está cocinado. Entonces, lo recogemos, lo ponemos directamente en una fuente y dos opciones, o en el microondas o en el horno. Y más o menos en el horno son también 8 o 9 minutos a 200 grados. Muchísimas gracias, felices fiestas con Esment.